el interés en capacitarse día a día en la función que cumplen, realmente a uno la llena de orgullo pertenecer al Cuerpo de Asesores del Estado, un Cuerpo de Asesores que trata día a día de capacitarse para brindar el asesoramiento jurídico con el más alto nivel de desempeño. ¿Importante la concurrencia? Importante la concurrencia. Como ustedes verán, tenemos el salón que compartimos lleno de asesores del Estado, y esto realmente es el objetivo de estos encuentros. El objetivo es encontrarnos, que se flexibilicen lazos, que lleguemos a ponernos de acuerdo en criterios, de unificar los criterios jurídicos para así lograr un asesoramiento jurídico del alto nivel que responde a nuestro modelo formoseño. Porque toda esta capacitación va acompañando a nuestro modelo formoseño, que es nuestra carta de navegación. Por eso nos capacitamos, para estar acorde a las circunstancias y realmente en el asesoramiento jurídico enaltecer nuestra profesión de abogados del Estado. Disertar sobre un tema de interés para el personal que cumple funciones en este organismo, me han dado la libertad de elegir el tema, con lo cual me pareció propicio tocar el tema denominado genéricamente como principios generales del derecho administrativo, y desde allí ir abordando distintos tópicos que tienen que ver justamente con esta rama del derecho, que es la que el personal o los abogados fundamentalmente que trabajan como asesores jurídicos tienen que aplicar en su labor cotidiana, con lo cual es un tema de interés para todos, ¿no? ¿Por qué la importancia de la aplicación, doctor? La importancia, porque digamos, conocer los cimientos de alguna manera del derecho administrativo permite ver desde allí con una perspectiva mucho más firme y comprender mejor cómo abordar las distintas cuestiones que tienen que resolver o que tienen que asesorar en los casos que se le presentan para su consulta, ¿no? Diría que en un nivel de continua capacitación, este creo que es el 15º encuentro de capacitación del Cuerpo de Abogados del Estado, realmente un logro importante de decir, bueno, una iniciativa de capacitar al abogado que asesora a la administración pública, es una cuestión importante. ¿Y se van modificando también artículos, cosas en el derecho? Continuamente, eso. Yo no estoy en la función ni legislativa ni cerca de eso, pero como esta rama del derecho administrativo requiere estar continuamente leyendo las normas nuevas, sí, sin duda que hay un cambio continuo de normativa.